Audible, el servicio de podcast y audiolibros de Amazon llega a España. El mayor productor y vendedor de audiolibros descargables del mundo desembarca aquí 12 años después de su lanzamiento. Desde el día hoy 1 de octubre, Audible ofrecerá una gran cantidad de contenido exclusivo con un marcado acento local. Habrá algunos de vosotros que no tengan ni papa de lo que es Audible y esa gente probablemente se esté preguntando ¿y qué es esto? ¿Qué contenido os tendrá? Y algo también muy importante, ¿cuántos simoleones van a costar? Bueno, pues quedaos por aquí y os lo contamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabi Rodríguez y antes de comenzar, os aconsejamos que os suscribáis a nuestro canal en caso de que aún no lo estéis y nos sigáis en nuestras RRSS aka redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de la tecnología. Dicho esto, comenzamos con Audible. Entre los audiolibros que están disponibles en Audible, encontraremos desde algunos que están en otras plataformas, como algunos llamados Audible Originals, que son exclusivos de la plataforma de Amazon. Para su llegada a España, Audible cuenta con varias celebridades para el la elaboración de la versión en castellano de algunas obras clásicas, como José Coronado narrando las obras de Sherlock Holmes, Michelle Jenner con Alicia en el País de las Maravillas o Juan Echanove con El corazón de las tinieblas, entre otros. También han desarrollado títulos en exclusiva con editoriales como Planeta, Literatura SM España o RBA con La chica del tren, entre otros. Bueno, pero ¿cuánto costará el precio? ¿Los dineros? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, esperaos un poco que ahora vamos con los podcasts. Además de audiolibros, Audible llegará con una buena colección de podcasts. ¿Todos sellos exclusivos. Algunos lanzarán nuevos episodios de forma periódica, mientras que otros tendrán todos los capítulos desde el primer día. Además, Audible da la promesa de que añadirá nuevos contenidos exclusivos en el futuro. Por ahora, cuentan con un spin-off de la serie Vis a -Vis, Informativos, una nueva temporada de La que se avecina y un podcast de entrevistas de Alaska hablando de la movida entre otros contenidos. Audible además puede escucharse en diferentes dispositivos. Está disponible en Android, en iOS, en Sonos, la mayoría de Kindle y productos compatibles con Alexa así como en el PC. También guardará las escuchas para que podamos retomar el contenido desde donde lo dejamos en cualquiera de los dispositivos que usemos. Por otra parte, contará con un contador de horas y minutos, modo coche, configurar un temporizador, crear marcadores para resaltar fragmentos de audio y elegir la velocidad de narración. La cuenta de Audible no tiene ningún límite en el uso de dispositivos, pero cada suscripción estará ligada a un único usuario. Además del acceso al catálogo, la suscripción de Audible permitirá comprar 10.000 títulos adicionales a un precio de 9,99. Euros cada uno, que estarán disponibles incluso si el usuario cancela la suscripción. Y ahora el precio: por 9,99 euros al mes, Audible llegará con un total de 100.000 audiolibros, de los cuales 7.000 estarán en castellano. Los usuarios de Amazon Prime dispondrán de tres meses gratis, mientras que el resto tendrá un solo mes gratis. Al amplio catálogo de Amazon, en cuanto a cines, series y músicas, entre otras muchas cosas, se añade el factor de los audiolibros y podcast. Un nuevo marco en el que entra a competir la mil millonaria compañía de Jeff Bezos. ¿Cómo le irá? Bueno, de solo el inescrutable paso del tiempo nos lo hará saber. Hasta entonces solo os queda dar un buen like y compartid a vuestros amigos que sean fans de los podcasts y audiolibros y todas las cosas que se consuman a través de las eh, orejas. Eh, como hemos dicho antes, también suscribiros al canal en caso de que no lo estéis y seguidnos en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de la tecnología. Eso es todo. Chao.